Y antes de comenzar, recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis videos de forma ordenada. Y para los nuevos suscriptores, acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos. Dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los videos con las guías que he hecho. Por lo cual, si tienen dudas de algunas cosas, pueden revisarlas acá. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Gaming Mix. Hoy nos encontramos en otro capítulo más de MapleStory. Hoy vamos a hacer lo que es el evento del Gran Ateneum, el cual es un evento especial de una quest modo historia, el cual nos dará como recompensa esta silla y además Nova Coins, los cuales podremos gastar en la tienda Nova, que es este icono que vemos acá. Para comenzar esta quest, pues primero creo que la debemos activar. Le damos aquí en estrella amarilla. Buscamos lo que es esta quest que se llama aquí Plan Gran Ateneum Episodio 4 para ganar lo que es un regalo. El NPC nos va a dar lo que es una pequeña introducción de cómo es el evento. El evento va a comenzar desde el día 14 de diciembre hasta el día 4 de enero. Al terminar la quest podremos ganar lo que es esta silla de colección y 30 Nova Coins. Le damos a aceptar para poder activarla y comenzar la quest. Solamente podremos hacer esta quest una vez por mundo. Quiere decir que si la terminamos en el servidor Vera, podremos obtenerla en otro servidor también. Así que bueno, eso es lo que dice la descripción según lo que veo acá. Y para comenzar la quest simplemente vamos al Quick Move, el cual está disponible en las ciudades principales. Le damos acá, le damos a la opción Dimensional Mirror. Y comenzaremos a buscar lo que es la cuesta del Gran Ateneum, que es un lugar especial que se encuentra acá, Gran Ateneum. Al terminar todos los episodios, pues iremos ganando diferentes recompensas como la que ven acá. Si son nuevos jugadores, pueden que algunas de estas medallas les puedan servir para equiparse. Además de eso, también regalan lo que son unos libros level 20 que sirven para maxear lo que son las habilidades del cuarto Jock, en caso de que sean nuevos jugadores. Y por último, la silla del evento, que solamente estará disponible para esta ocasión. Así que bueno, le damos en Move para comenzar la quest. Una vez acá, pues comenzaremos la quest hablando con el NPC. Tendremos lo que es la pre-quest ya activada del episodio 4. No estoy seguro si es necesario hacer los episodios anteriores. Vamos a averiguar ahorita. Voy a activar esta quest que sería el preámbulo para comenzar lo que es la quest en general desde el episodio 1. Aquí nos dice cómo llegar. Ya hicimos esta parte, que fue visitar el Gran Ateneum, que es este lugar donde estamos actualmente. Si terminamos los 4 episodios, también nos van a dar lo que es este libro de level 20 para maxear los skills del cuarto yo. Y un pendiente por 21 días que debe dar algún stacks. La verdad no sé por qué no lo dice acá. Eso es si completamos las 4 episodios. Le damos a aceptar para tenerlo. Al parecer creo que sí tendremos que completar todos los episodios. Y bueno, para comenzar la quest, le damos a hablar con el pajarito acá. Y parece que no es necesario hacer lo que es el episodio 1, 2 y 3. Pero les recomiendo que lo hagan en un futuro. Entonces vamos a hacer lo que es el episodio 4. Y a partir de aquí les voy a dejar el video en off para que vean cómo la voy haciendo y puedan terminar también su misión. En caso de que quieran terminar la quest o quieran salirse, simplemente vuelven a hablar con este pajarito que van a encontrar en el modo historia para salirse de la misión del episodio 4 y poder seguir haciendo sus cosas que siempre hacen. Eso es en caso de que necesiten hacer otras cosas y necesiten salir dentro de la quest. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar a hacer la quest.
I stood spellbound. The Lion King was an idol to the men of Elnath. His castle stood sentinel atop that narrow peak, the symbol of a man without fear. And his castle was burning. War had returned. A dormant instinct awoke in me. It told me that here, there was something to truly fear. I had to be sure. Thank you.
once splendid halls were in ruins. Red hot flames danced across the catafalques, flowed not with meltwater, but boiling lava. What had they felt in their final moments? I had a dream that I was those fallen in battle, rose one by one in penance for food. Look upon what did you fight for? I asked. In the end, it's kill or be killed. What did you die for? I asked. One day this war will surely end. Do you think we will be forgiven? The Lion King scoffed. There is no forgiveness or redemption for people like us. I was devastated. That horrible memory replayed itself before my eyes. That child from 5 years ago. I wonder what they look like now. Were they a casualty of this unending war? Or dead from cold and famine? Or perhaps they're out there wandering in the snow. Once more a refugee. Just like thousands of other displaced children. Sword, I thought I would never again wield. And before long, I was running back toward the battle I had never wanted to fight.
single tear rolled down my icy cheek. It blew away on the wind, but its warmth lingered for some time. Into the endless fields of snow. Perhaps this would be our last time together. I could not help but smile as I recalled our first meeting. We stayed this way for a long time. As a transcendent and the mother of all life, I, Alicia, you are forgiven of all your... So stop blaming. There was no hope of winning this battle. I was not blind. But I could not lower my blade. I owed the world far too much for that. When I realized I could no longer stand, no matter how hard I tried, I knew my end was not far off. What's your name? Ryud. You fought well, Ryud. So this is it. This is how my life ends. No one to witness. No one to remember. Vanishing beneath the falling snow. Brave heroes. It's all up to you now. I beg of you, don't let our deaths be in vain.
I'm here, Captain. It's been a while, huh? What do you think? Look now, where should I begin? Many people gathered at the site of the beacon you defended with your life. Among them were heroes powerful enough to go up against the Black Mage. Not without great sacrifice, but we finally... Oh, I just said we, didn't I? Yes, I helped too. I had to use up all my strength to do it, but don't read anything into it. I'm just a mother. It's my duty to protect my children, right? And I'm afraid I have some sad news. Haze was found at the location of the blast. It seems he triggered the explosives manually. With all of the monsters around, I'm sure there was no other way. Myler was found next to the beacon. He exhausted all of his life force to speak. So, as your people would... You did well, Ryud. Now you can rest in peace too. It's time to go back home. I'll take your sword. That's all right, isn't it? Now it's time for us to say goodbye. You stay here in this world. Ryud risked his life to save it. There's no need for the Ark now. I don't know when the world will next be in danger. But I am certain another hero will arise. Well, that's the end to the story of Ryud, a wandering hero. Even if no one remembers his name, I'm sure he'll be content with having saved many lives with his sacrifice. Goodbye, Ryud. Y bueno amigos, con esto terminamos lo que es el capítulo 4 del Gran Ateneum, con un contenido bastante emotivo respecto más que todo a la toma del castillo de Leon Castle en el NAC, y también nos dan una futura referencia a lo que es el nuevo contenido que va a venir en el mes de febrero y marzo, con el nuevo contenido llamado MapleStory Arts, el cual va a incluir un nuevo Jog y un nuevo héroe que nos va a venir a acompañar en nuestras aventuras para combatir al famoso Black Mage, el cual pues parece que está llegando a su fin según lo que comentan las actualizaciones futuras que vienen de Maple Corea. De todas maneras trataré de mantenerlos informados en un futuro con las nuevas actualizaciones y el nuevo contenido que va a llegar al juego. Yo me la paso más que todo publicando esta información en mi fanpage de Facebook, donde publico pequeñas imágenes y cosas relacionadas a la expansión que va a venir entre febrero y marzo con este nuevo job llamado Ars.
Y bueno amigos, esto ha sido todo hasta hoy, espero les haya ayudado esta pequeña guía. Más que todo es una guía de hablar y matar monstruos, no tiene nada del otro mundo y es algo sencillo que puede hacer cualquier persona. Y aquí está la recompensa, que es la grandiosa silla de Ryudi, del guerrero legendario que ayudó a combatir las fuerzas del Black Mage en el NAC. Recuerden que este evento es hasta el 3 de enero, así que todavía tienen oportunidad de hacer la quest. Una vez termine el evento, pues simplemente podrán terminar el episodio, pero no obtendrán esta fabulosa silla de colección. También les recomiendo que terminen los capítulos 3, 2 y 1, ya que en un futuro va a venir lo que es el capítulo 5, con la nueva introducción del nuevo Jog Art y el nuevo contenido que va a venir con todo eso. Además de muchos cambios que van a venir en el maple en ese momento. Y bueno amigos, esto ha sido todo hasta hoy. Si el video te gustó, dale un like y compártelo con tus amigos, que eso me ayudaría bastante. Recuerda también seguirme en mis redes sociales y en el grupo de Facebook que tengo creado para cualquier duda que tengas. Todo esto lo voy a dejar en la descripción del video con los links directos para que te unas. Y bueno amigos, esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega. ¡Hasta luego!